yo sigo aquí leyendo. Bueno, muy buenos días, señora Anabel, bonito proyecto. Saludos para Jorge, mil bendiciones para todos. Un abrazo. El nombre, querida. Muchísimas gracias, tan lindas. Recuerda que hay que poner el nombre porque de aquí voy haciendo la lista para la rifa del Día de la Madre. Entonces, siempre mándenme el nombre de qué sitio nos están escribiendo, barrio o ciudad. Así que ahí tenemos. Bueno, antes de continuar. Listo, poquito, continuamos. Mira, aquí veníamos con lo que la colita, lo que les estaba explicando. Fui utilizando los colores más intensos, o sea, desde el centro de color hacia afuera están los colores más degradados. Mira, comencé con un color fuerte arriba y lo voy degradando, degradando. Poco a poco se va degradando, degradando hasta llegar a un color súper, súper clarito. Listo, mira. Súper, súper clarito en la parte de abajo. Hoy les estoy enseñando todo lo que es técnicas de degradado. Más adelante estaré con ustedes con este mismo estilo de pintura para reforzarlo, explicándoles cómo ya se trabaja la pintura en acuarela y todo este tipo de técnicas. Hoy les estoy enseñando una técnica de la acuarela que es el degradado. Adivina quién se ganó la otra planta. Miren, la doña Eddie Beltrán, allá pendiente con sus niños, viendo nuestro programa, la primera selfies, que fue la que llegó. Yo voy siempre teniendo en cuenta que sea la primera, así que ahí tiene, ella es la dueña de la planta. Qué rico. Listo, entonces continuamos aquí ya pues ya retocando los colores básicos. Y entonces ahora les voy a explicar, por ejemplo, para que vean algo del amarillo. Entonces el amarillo, como ustedes pueden notar, aquí está el color amarillo como tal y aquí están los colores más suaves, más degradados. Vamos a coger un poquito de este amarillo. Bueno, buenos días, señora Anabel, soy Gilma, felicitaciones por tu programa, me gustaría tener la planta de Jade que está obsequiando, le quedo muy agradecida, que papito Dios me la bendiga, bendiciones, Bucarica, Florida Blanca. Bueno, un saludo muy especial para nuestra gente de Florida Blanca que siempre está pendiente. Oye, yo no pensé que tuviéramos tantos seguidores, Jorge. Caramba, eso es muy bueno, muy chévere. Bueno, pues mira que tenemos en nuestro Facebook 14.500 seguidores. Tenemos en YouTube, ¿cuántos por allá? 15.000. Llegamos a nuestros seguidores, 15.000 seguidores en YouTube. Bueno, Jorge, ¿cómo nos siguen por YouTube? A ver, cuéntenos. Nos pueden seguir por YouTube por el canal, se llama El Mundo Mágico de Anabel. Ese es nuestro canal en YouTube y ahí nos pueden encontrar, pueden seguir los videos, todo lo que nosotros vamos publicando diariamente, también por nuestra fanpage, El Mundo Mágico de Anabel o Anabel Country. Cable, cable, cable. Yo pendiente allí de que no se nos vaya perdiendo nuestro programa para ir enfocando muy bien todas las piezas. Bueno, Jorgito, ¿qué estamos haciendo ahí entonces? Listo, aquí les estaba mostrando cómo se puede trabajar los que son los colores amarillos, azules. Por ejemplo, aquí podemos hacer un degradé entre amarillo y azul, que pues ya voy a continuar haciéndolo. Y pues básicamente era el tema de hoy, era tratar de explicarles que también con colores no necesariamente tenemos que tener las acuarelas, también con colores, pinturas a base de agua normales, acrílicos, se pueden trabajar todo este tipo de técnicas. Hola, señora Anabel, espero que se encuentre muy bien. Están muy bonitos los arbolitos, felicitaciones. Mi nombre es Jessica Barrera, del pueblo de Lebrija, cerca de Girón. Que tenga un bonito día, Dios me los bendiga. Amén. Un saludo, mis queridas personitas de allí de Girón, que siempre están pendientes, Lebrija. Y vamos a mandar un saludo muy especial donde me consintieron Palmas del Socorro, Socorro Santander y nuestra vereda Barahondo. Un abracito allí a Nuestra Señora. Recuerden, mis queridas amigas, que voy a estar en el Socorro obsequiando unos cursos de manualidades donde les voy a hacer una cantidad de regalos. Ya estamos cuadrando allí con El Paso TV, nuestro canal de televisión, para estar con ustedes haciendo programas en vivo y donde nos vamos a reunir y vamos a reunirnos con las parroquias para hacer cursos totalmente gratis para ustedes, queridas. Este es un premio que les voy a dar por estar muy pendientes de nuestro programa y siguiéndonos en YouTube, Anabel Country, todas nuestras redes sociales. El Facebook, recuerde que siempre estamos allí publicando. No olviden darle like, seguirnos por nuestros canales, YouTube, el Facebook. Acuérdense que entre más seguidores, más voy compartiendo. Entre estos vamos a compartir una cantidad de cositas que vamos a transmitir desde nuestro hogar, nuestro taller, allí donde estamos muy pendientes de ustedes para darle todos los truquitos. Entre esas, quiero un momentico, por favor, Jorgito, ¿nos paramos? Bueno, nosotros hemos adquirido bastante peso, tanto Jorgito, mire por aquí, como yo me engordé, la verdad, bastantico.
ahí se puede notar. Entonces, van a estar muy pendientes ustedes, nuestros queridos amigos y amigas, porque les vamos a dar el truco y vamos a empezar. Bueno, nos van a ver aquí cómo estamos de gorditos. Ya nos van a ver en un mes. Gordita ella, yo no estoy gordito. Ella es la que está gordita. Los dos estamos gorditos, para acá vamos a decir mentira, porque comemos, tenemos muy buena muela y somos desordenados con las gaseosas, porque, ¿para qué? ¿O no, Jorge? Se tomaron como unas 15 gaseosas ellos dos, mientras nosotros estuvimos viajando, porque les encontré las botellas, si no, no me hubiera dado cuenta. Bueno, se subieron demasiado de peso. Entonces, vamos a mirar... Bueno, se subió Jorge porque Iván no sube de peso ni inflándolo. Bueno, vamos a darles unos truquitos mañana. Estén muy pendientes también porque les voy a dar. Y vamos aquí en el programa a utilizar nuestra licuadora, nuestras cositas, para enseñarles qué es lo que vamos a empezar a tomar y cómo lo vamos a tomar para bajar de peso. Y muy pendiente, les voy a comentar algo. Resulta que yo estuve en cama durante varios tiempos. Como ustedes ya saben, tuve una cirugía de matriz. Entonces estuve mucho tiempo en cama, se me engordó la espalda y les voy a mostrar algo horroroso. Nuestro brazo, como ustedes lo pueden ver, que llaman brazo de murciélago o aleta, se me volvió horrible porque perdí el músculo. Entonces van a verlo ahorita y en un mes les voy a mostrar. Mire cómo se me aflojó. Horrible. Horroroso, sí. Pero en un mes van a ver cómo vamos a estar. Y ustedes me van a seguir y van a estar pendientes de los ejercicios y lo que vamos a consumir, que es muy fácil. No necesitamos dinero, no necesitamos gimnasio, no necesitamos gastar. Son recetas súper, súper naturales que se pueden hacer en casa y todos los objetos los tenemos, los productos los tenemos a la mano. Bueno, así que a estar muy pendiente porque vamos a estar transmitiendo. Recuerde darle like y seguir nuestro canal El Mundo Mágico de Anabel, porque es que ahí es donde estamos pendientes de todos los programas que hacemos acá. Y como acá los transmitimos en la mañana y en la tarde, pero nosotros, para que ustedes puedan hacer los ejercicios con nosotros, en YouTube los pueden ver todo el tiempo que sea necesario. Así que ahí nos vamos para dejarles esa pequeña enseñanza y nos vamos a poner más bellas y ustedes más bellos. Ustedes les responde decirle a los muchachos. Bueno, Jorgito también tiene ese problemita y lo va a tener todavía más porque va a bajar de peso. Entonces, Jorgito, por aquí tenemos nuestro brazo también flácido. Mira, mira. Entonces... No, Jorgito, es para enseñarle, no le pena. Entonces va a ver en un mes cómo va a estar él. Y vamos a traerle nuestro té, que solamente lo distribuimos nosotros, y nuestro aceite. Y es súper económico. Vamos a colocarnos juiciosos con la toma del té, porque es que a veces es complicado ser constante o ser juicioso con todos estos productos. Son súper, súper buenos, los cambios son notorios, pero ay, es que a veces se da pereza, uno le bueno, va a hacer el tecito. También quiero decirles que les voy a anunciar también un programa que vamos a estar muy pendientes con salud, belleza, moda. Mejor dicho, vamos a tener nuestro programa así, lleno de muchas sorpresas, donde ustedes van a aprender desde cómo peinarse. Bueno, yo soy de las que vivo corriendo a todas horas. Yo llego y agarro un globo y me lo hago rapidito, o me dejo el pelo suelto, no le presto mucha atención. Pero vamos a aprender cómo ponernos más bellas, cómo vernos bien en cualquier ocasión. Vamos a tener un invitado especial que es... Hugo, Huguito, siempre va a estar allí pendientes, y nuestro productor, que siempre está consintiéndonos, Joaquín, siempre van a estar pendientes de nuestro programa y vamos a estar enseñándoles cantidad de trucos. Bueno, ¿qué se imaginaban? Sorpresa. Recuerden, iniciamos modistería, vamos a aprender a hacer, la primera clase es cómo hacer este vestido. Es un vestido muy fácil, paso, ahí me lo alcanzan a ver. Es un vestido sencillito, de campanita, que lo pueden hacer ustedes en casa. Mire, no tiene gran cosa, pero horma muy bonito. ¿Lo ven? Mire. ¿Sí? Exacto. Es un vestido que horma súper bien. No es tan alto, tampoco es tan largo, pero esto como para la jovencita. Pero como yo estoy jovencita, no, mentiras. Es un vestido espectacular. Así que vamos a listar una tela licrada, la que a ustedes les gusta. Hay pana licrada, hay lanillas. Eso ya ustedes escogen el tipo de tela, porque empezamos también modistería. Esta semana tenemos muchas cosas nuevas, pero a partir de la otra semana modistería. También ya iniciamos nuestras clases de modistería en la casa. No olviden matricularse con tiempo, porque no trabajamos sino con 5 personas. Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, continuamos, Jorgito, con nuestro dibujo, porque no nos podemos quedar sin que lo termine. Bueno. Pues básicamente lo que les estaba mostrando es que mira, aquí ya las técnicas de degradado, las técnicas de cómo se pueden degradar los colores, cómo se pueden trabajar acrílicos normales, pinturas a base de agua, o también cómo se pueden trabajar lo que son las acuarelas.
Mira cómo quedó nuestro pescadito, algo súper sencillo. Ya más adelante les traeré, el papel acuarela, un cuarto de papel acuarela, y estaremos trabajando un dibujo súper, súper bonito. Podemos trabajar desde animales, les puedo, también voy a venir con técnicas de dibujo, enseñarles cómo dibujar, técnicas básicas. También voy a tener unos invitados súper, súper chéveres. ¡Sorpresa! Díganos, ¿qué nos va a enseñar Jorgito? Vamos a tener unos invitados, es un compañero de la universidad que tiene un talento impresionante. Se llama Pedro. Él trabaja todo lo que es el tema de los grafitis y todo ese tipo de cosas, pero él hace unos dibujos, digamos como este pescadito en forma de grafiti, los colorea, los trabaja de una manera espectacular. También vamos a tener otro compañero que se llama Jorge Andrés, un tocayo mío, que trabaja también lo que es el dibujo abstracto, que trabaja espectacular. Dentro de poco lo vamos a tener acá en el programa, los voy a traer como invitados para que nos enseñen todo su talento. Ellos también dictan clases, si ustedes desean, pues bueno, es un adelanto, ya les estaremos comentando todo y les traeré toda la información. Bueno, y el viernes vamos a tener a Kelly Yurani. Kelly Yurani, sala de belleza Kelly, ella nos va a enseñar a hacer estas uñas. Mírenme por acá. Yo me pongo para que la puedan apreciar. Bueno, mira, vamos a aprender el cuidado de las uñas, maquillaje de las uñas, cómo hacer una uña en gel sin que se nos dañen nuestras uñas. Bueno, creo que se ve más así se ve, perdón, sí. Súper, bueno, súper hermosas. Sí, bueno, y vamos a trabajar relieves. Ella enseña a hacer estas uñas y cómo cuidarlas, porque muchas personas dicen, no, es que yo me coloqué las uñas y resulta que se me dañaron las uñas que tenía originales. No es que se le hayan dañado, es que ustedes no tuvieron el cuidado del mantenimiento. Yo me retiro las uñas y mis uñas están perfectas. O sea, no tienen problema, no se me han muerto como dicen, no tengo problemas de hongo, nada. Es el cuidado que usted tenga en las uñas. Recuerda que si usted tiene una uña larga hay que estarla limpiando todos los días con un cepillito, tanto por debajo como por encima. ¿Para qué? Para que ella no se vaya a llenar de bacterias ni cosas, porque las uñas siempre tienen tendencia a acumular bacterias porque tocamos de todo, todo el día. Así que vamos a tener a Kelly Yurani enseñándonos a hacer las uñas y maquillar las uñas. Ahí no se pierdan porque ese es un detalle espectacular. También vamos a aprender cómo arreglar nuestros pies y cómo desencarnar una uña. Yo sufro ese problemita, Kelly me las desencarna, así que vamos a aprender cómo desencarnar una uña sin lastimar a la persona. Viernes con Kelly Yurani, así que ahí tenemos. Bueno, pues mira que hemos tenido una cantidad de truquitos, enseñanzas, sorpresas, regalos, más que todo. ¿Cierto? Está súper regalada. Claro, nuestro amigo Guito va a tener una cantidad de regalos para ustedes, productos y obsequios dentro de los programas. Así que no se pierdan un solo programa. ¿Por qué? Porque dentro del programa es que entregamos los obsequios. No después ni cuando escriban en el Facebook, no, dentro del programa. Así que esa es una parte muy importante porque mucha gente me escribe después del programa. Esas ya no entran a participar en los obsequios. Tienen que estar muy pendientes. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no importa, bueno, por ahí se nos cayó. Bueno, así que estamos muy pendientes de todos esos detalles. Bueno, Jorgito nos ha enseñado algo muy fácil, mamitas, para que ustedes se entretengan allí con los niños haciendo esto, esta manualidad. Son que técnicas es muy sencilla. Súper, súper sencillas, son muy bonitas, con colores acuarelables, acuarelas, pintura acrílica normal, podemos trabajarlas, son pinturas que trabajan diluidas. Son pinturas que no son tóxicas, las podemos trabajar con nuestros hijos, en proyectos, en todo lo que ustedes deseen. Igual más adelante lo que quería explicarles más que todo era cómo se trabaja el producto, cómo se maneja, los tipos de productos que hay sobre estos. Más adelante ya estaré con ustedes, les enseñaré a pintar una pieza completa, cómo vamos a ir paso a paso, de cómo es la preparación del dibujo, aplicar la acuarela, dejar el secado. Vamos a hacer varios programas con ese proyecto. Bueno, me regala un segundito. Bueno, voy a leerle los WhatsApp a las señoras porque hoy tenemos tiempo, porque nos dedicamos a hacer algo sencillito y para poderlas atender a todas para ver qué sintonía está dentro del programa. Buenos días, reparto sintonía desde la aldea Alta Girón. Mil felicitaciones, bendiciones por este programa tan maravilloso y todos los truquitos. Una preguntita, ¿se puede pintar con vinilo? Soy Judy Bianca. Claro que sí, sí señora, con vinilo, simplemente pues mezclamos el vinilo, lo diluimos, entonces como yo les estaba explicando, se coloca el vinilo en un lado, la agüita en el otro y se van mezclando poquito a poquito y dependiendo digamos de la gama de color que salga, entre más nos acerquemos, por ejemplo acá, entre más nos acerquemos a la pintura,
estos tonos van a ser muchísimo más fuertes, aquí van a ser más claros, y si aplicamos más agüita por todos estos lados va a ser muchísimo más diluido. Entonces podemos ir aplicando toda esta gama de color e ir diluyéndola con agüita. Bueno, esa es la técnica. Bueno, pues ahí tienen. Gracias por todos estos mensajes muy lindos. Tenemos varios mensajes que los voy a estar leyendo. Un saludo muy especial, don David. Felicitaciones por el programa. Tenemos a... mire, aquí está otro Joaquín, pero no es Joaquín el productor. Joaquín, felicitaciones, reportando sintonía. Por favor, enséñenos un poquito de óleo que me encanta. Claro que sí. Claro que sí, señora. Estamos a estar pendientes con las técnicas de óleo. Les va a traer todo. Vamos a comenzar con las técnicas que son los espatulados. Vamos a comenzar de las técnicas más básicas: cómo se trabaja el óleo, el cuidado de los óleos, secado, tiempo, duración, clementina, perdón, linaza. Doña Gladys, un saludo muy especial para Jorgito. Saludos para todos los personajes de allí del canal, ya que gracias a ellos podemos estar compartiendo con ustedes este programa tan maravilloso. ¡Saludos, chicos! Ahí ya les di. Carlos Nieves, saludo muy especial, me encanta su programa. También me gustaría escuchar un poco sobre las articulaciones. Claro, don Carlos, vamos a hablar sobre las articulaciones y productos naturales que ustedes pueden tener allí en casa para las articulaciones. Con mucho gusto. Bueno, continuamos, Jorgito. Bueno, estábamos hablando de las acuarelas y todo lo que tenemos. Bueno, no olviden nuestra dirección. Ahí está en pantalla. Allí pueden ir a apreciar nuestras plantas. También la vendemos. Para las personas interesadas en nuestra planta, la tenemos allí ya totalmente prendida. Esta semana, bueno, ayer estuve cacharreando y tengo disponible solo 10 plantas, pero de esas 10 ya regalé 3, así solo quedan 7 plantas para la venta. Esa planta, depende del tamaño, es el costo. Y también tenemos otra planta que allí les voy a comentar. Bueno, no olviden, amigas, que les voy a dar un pequeño truquito para que ustedes tengan en cuenta. Ustedes saben que el orégano no solamente sirve para sazonar nuestras comidas, bueno, para darle un sabor delicioso a las sopas de verduras. Delicioso, y al arroz. Ay, eso queda en delicioso. O cuando ustedes van a sazonar la carne, cogen la hoja de orégano, la espichan y ¡fum! Delicioso, queda con un sabor muy rico. Ahora vamos a hablar de la aromática de orégano. La aromática de orégano tiene muchas propiedades. Ella contiene antibióticos, aminoácidos, colágeno. ¿Quién cree que un orégano tenga colágeno? Claro que lo tiene. Y además tiene, ¿cómo es que se llama? Para subir las defensas. Se me olvidó ¿cómo es que se llama ese producto? Bueno, tiene como unas 8 propiedades que ya les voy a estar hablando. ¿Cómo se consume la aromática de orégano? Usted coloca a hervir un poquito de agua o agua panela. Cualquiera de las dos, porque hay gente que no le gusta tomar sin azúcar. Yo soy una de esas que yo sin azúcar no tomo nada. Bueno, azúcar es panela. Ponen a hervir y cuando ya haya hervido, ustedes despedazan la hojita, una sola hojita, la ponen dentro del agua, la tapan y se la toman tibiecita. No olviden que es deliciosa, es saludable, además mejora nuestra digestión, oxigena el cerebro. ¿Quién dice, no? Que el orégano oxigena increíble, el cerebro. Increíble, yo no sabía tantas cosas del orégano, hasta ahorita me entero. Pues mire, ahí tiene, oxigena el cerebro y al estimular el colágeno, la elastina, ¿qué pasa? Crecen las uñas, el cabello se pone hermoso y evitamos arrugas. Increíble, ¿no? Es verdad. Así que usted la puede consumir en aromática, en el arroz, en la sopa, todos los días una hojita. Miren el cambio que ustedes van a tener. Incluso cuando nosotros tenemos problemas de nervios, alteraciones, ella normaliza nuestro sistema nervioso y van a estar sonriendo, ¿no es cierto? No, mentiras. Pero sí normaliza los nervios, nuestro estado emocional. Si usted se siente triste, tiene ganas de llorar, pero ¿quién soy yo? Que hoy no sé qué, que no sé qué más, que todo me sale mal. Que... no, olvídense. Primero que todo, acuérdense que las palabras tienen poder. Poder, muy bien dicho. Entonces, sí, señora. Cuando usted esté de esa depresión, corra, saque una hojita y póngase a hacer una aromática y tómesela. En 15 minutos su estado de ánimo cambia. Es increíble, ¿no? Cierto. Así que hágalo, lo prueban y me escriben y me cuentan. Bueno, otra cosa que tenemos muy importante nosotros es, bueno, ¿cómo la rechazamos? Que es muy importante es, recuerden, las palabras tienen poder. Cada día nosotros nos levantamos positivos, muy positivos, porque si no, es muy difícil lograr lo que queremos. Y se nos acabó el programa. Bueno, un abrazo muy fuerte para toda nuestra gente que estuvo muy pendiente y nos vemos mañana como siempre. Nos despedimos, Jorgito.